siempre he dicho, ¿sabes que Valentina vive en una camioneta? Una cosa que ella siempre se la pasa de viaje. Algo escala en Caracas. Ah, ¿viste? Escala en Caracas. Buena, buena. Yeah. Oh. Qué bueno que no se comieron las arepitas, pero aquí traje más. Te estábamos esperando. Bueno, ya Ahora estamos sí. todos, ya estamos todos. Vamos a brindar por el inicio del Polar Fest desde casa, así que salud y hasta luego. Increíble. Mira, yo me estaba preguntando, aquí que veo esta comida tan deliciosa y toda es súper venezolanísima. Okay. ¿Cuál es el único plato venezolano que no has probado aún? Bueno, tú no lo vas a creer. Yo tengo un conflicto con el mondongo. ¡No puede ¿Sí? ser! Porque a mí me parece que se llame mondongo, con pura O. Oh. Y además mondongo. Pero tú lo has probado? El nombre bueno, tengo tengo un rollo con el mondongo, entonces ni siquiera lo he probado, es una cosa loca porque además una vez me lo sirvieron y entonces era, sabes, como una cosa que flotaba, ese y esa panza. cosa que flotó, yo sé, <laughs> ¡Yo, ese yo, pancita, sé! Ese yo te voy a contar. <laughs> yo trabajé en un restaurante por mucho tiempo, se llama el restaurante Los Maracuchos Tellería, en Coro, estado Falcón, donde yo servía platicos de mondongo en las mesas. Entonces ¿Qué? yo no lo puedo creer, ¿Sí? está en morón sirviendo ¿Ah? platico no, con, con, te con te razón ves todo ves ves el mundo ves. se comía el mondongo. Así, no vale, el lo peor es que cuando me decían flaca tráeme una una sopita de mondongo yo traía gallina, traía quinchoncho, por eso fue que no duré mucho en el restaurante, pero bueno todavía me quieren. Lo cierto del caso es que yo te voy a echar un cuento, hubo mucha gente que llegaba y decía. ¿Qué otra sopa tienes aparte del mondongo? Porque es que el mondongo, como que eso, como que no se me da, eso, como que esa panza. Yo le decía, pero vamos a probar un poquito. Si pruebas este y te gusta, te lo llevas gratis. Eso fue como una promoción en el restaurante, estoy hablando del 2010. Okay, ¿Te lo dejaban hacer? ¿Te dejaban dar el mondongo? Claro, gratis. pero la gente cuando lo probaba, luego de que, de que determinaba que esa textura no era tan maleola, se quedaban como que enfiebrados. Esos iban todos los domingos a comerse su platico de mondongo cuando no le gustaba. Lo que pasa es que cuando tú pruebas un plato de mondongo que no está bien hecho, le puedes agarrar cositas. Bueno, Yo le hay... puedo preparar uno. Chico. No, pero te, te voy a decir: hay una señora Ajá. en Carora que prepara lo que ella llama el caldo dorado. Ay, ese es divino. Es un mondongo de chivo que se pasa cinco días preparando. Y entonces, claro, es, es menuzadito, es menuzadito, y eso yo se lo comí, y de desayuno, porque es una señora, además, toda anzuela, guachaguacha, guachaguacha, ¿sabes? Como son los caroreños, que juran que... ¿sabes? Bueno, entonces, y te sirven aquel caldo, y entonces tiene un maíz gordo, grueso, que flota, el chivo es menuzado, perfecto, y ella es la única persona en Carora que hace el caldo dorado. Mira, yo he ido a Margarita, Ajá. Conozco Valencia y yo pienso sí, que el que lugar más Valencia. mágico y más espectacular, y eso que no conozco Canadá, vamos a ver si es que se da tablas, para mí es Los Roques. Yo los nunca Rockies. me he impresionado tanto con un lugar como ese. Ha sido en Crasqui todos sentados, los nueve viendo el atardecer con una música de fondo. Yo creo que ese va a ser un recuerdo que va a quedar enmarcado en mi memoria para siempre. Claro. Y quiero que tú, tú, tú me digan, ¿cuál es su momento así favorito de la vida aquí en Venezuela? Bueno, mira, yo, yo recuerdo, yo de niño siempre iba para una, una hacienda que tenía un tío mío en Guárico y para mí era muy especial porque era, era un momento en donde toda mi familia, todos mis primos, somos una familia muy grande, todos nos encontramos en Semana Santa principalmente para reunirnos en esa hacienda. Y ese recuerdo para mí es bellísimo, sobre todo al atardecer, luego que montaste caballo, te bañaste en la piscina y hiciste mil cosas, que estás así ya, porque además el sol de allá es un sol que, o sea, yo creo que es peor que el sol de playa sí. en Huarico. Sí. Eso es sol de llano. Sí. Sol de llano es un sol muy fuerte, entonces recuerdo ya cuando llegaba el atardecer que uno ya estaba así como tostadito del sol de todo el día, este, relajándote ahí en la piscina, con la familia, no sé, ese compartir, ese momento para mí era especial. Bueno, en Coro hay muchísimos lugares bonitos, este, los médanos son espectaculares, pero hay un lugar en Falcón que se llama la Sierra Falconiana. Que hace un frío espectacular. Te vas a, ir a la sierra. Sí. Y te sirven el chivita en coco y la cosa. Ay no, eso, eso es divino, ¿no? Entonces, cuando yo estaba chiquita, porque en algún momento fui chiquita, muy, no muy creemos, chiquita. Oh, oh, sí. hola, tí, chiquita. Lo que pasa es que la carretera de, 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 de la Sierra Falconiana, eh, tiene muchas curvas. Sí. Entonces la gente, los turistas a veces no van porque le tienen como un poquito de, de temor. Pero cuando ya conoces la vía, ya es como que más relajado. Yo recuerdo que veníamos de la Sierra Falconiana, que era un lugar de mucho frío, y, a, y llegamos hasta la Vela de Coro. La Vela de Coro tiene sus playas que no son tan concurridas como las playas tradicionales, que es que se adícora y no sé qué. Pero tiene una tranquilidad. Aparte que la familia de, de, el esposo de, de la esposa de mi hermano es de la vela. Entonces veía los buques pasar y estábamos toda la familia ahí reunidos. Y el pescadito y la gente que pasaba y te saludaba. Yo creo que ese es uno de los momentos que retumban más en mi cabeza, que espero, bueno, toda mi familia en estos momentos no está aquí, pero espero que cuando se abran las puertas de este aeropuerto, que ellos puedan aterrizar nuevamente. Rememorar todos esos momentos. Que vayan todos a la vela otra vez. Otra vez para la vela de coro, donde pusieron la bandera. Donde llegó Miranda. Donde llegó Francisco de Miranda. Yo pienso que la, la naturaleza este, te, te habla ¿no? y te aconseja. Y para mí es mucho, tiene mucho más peso, probablemente, que un psiquiatra. Y cuando tú buscas respuestas en la naturaleza, las tienes. Y una vez. Yo tenía un novio que era una absoluta desgracia. ¿Sabes? Todas hemos tenido un novio que claro. es una desgracia. Este Ay, No, me y... a mí. <laughs> no, 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 estoy hablando de las hombres. niñitas. Pero tú seguramente <laughs> debes haber tenido una novia que también fue una desgracia. Lo que pasa es que los varones no hablan de eso y las mujeres sí. Y este era un tipo celoso, perseguidor, pero una cosa horrible, una cosa espantosa. Y yo me fui a la gran sabana y estaba en el Salto Torón. Y El Salto Torón es una roca así impresionante que cae una cascada por aquí, otra por aquí, otra por acá. Y yo allí parada sola viendo todas aquellas cascadas, yo dije: ¿Por qué si yo puedo estar en esta libertad, en esta felicidad con todas estas rocas, yo me voy a calar a este perseguidor que me lleva por la calle del medio? Y ese día lo tomé la decisión la y no lo vi más nunca, ni siquiera le expliqué. Wow. Punto. Listo. Cuando tengo algún conflicto, te allá? vas para la no, gran sabana, no, no, muchachita. No es que ay no, que me quedo en Caracas. No. Los conflictos se resuelven en la naturaleza. O las cataratas de hueco. En las Cataratas en la de Huevo. Te las conozco. Ah, ¿Te, te las tengo. tengo. Pero son es muy bonitas. Vamos mante. a brindar por eso. Ah, sí, vamos ¿no? a brindar por esta naturaleza maravillosa, de verdad, sí, sí. por este país que nos tiene todo. Y ahora vamos, yita, no podemos dejar toda esta comida. No, pero también vamos a recordar que nuestro Polar Fest se va a celebrar desde casa y eso Salud. va a ser increíble, ¿vale? Salud, Salud por, por eso también. Por eso. Fíjate que yo quería ser cantante cuando yo estaba chiquita. Yo también. Eso fue horrible porque yo cantaba horrible y yo pensaba que era que mi familia no me apoyaba. Pero resulta que mi familia me amaba porque me decían que no cantara. Realmente me amaba. Entonces yo canté un recital en la escuela. Y canté la canción de Simón Díaz de la vaca mariposa. Y mi mamá él, me veía así cantando. Yo no. Y la vaca mariposa tuvo un ternero, Y empezaba un becerrito lindo como un becerrito. Quedé tercera, que fue lo bueno. Lo malo es que eran tres nada más. Pero, pero bueno, él lo intenté. Y mi, la cara de mi mamá era: hija, ven acá, te voy a sentar. Siéntate aquí. La cosa del canto, como que. Como, no que no, como que no es tu fuerte, pero puedes ser artista, puedes dedicarte a otras cosas tranquilamente. Pero el canto, claro, porque todos mis hermanos sí cantan. ¿Así? Sí, mi hermano. Bueno, canta. no podías tenerlo todo, es, querida. No o seas insaciable. O sea, pero, por favor. Pero yo quería ser cantante, de verdad, eso es un sueño frustrado. En algún en algún momento lo voy a cumplir. Seguimos hablando del sueño de Maricler bueno, de ser cantante. De ser cantante. La mamá le dijo, no, mi amor, vaya a vender un dongo. Ah, sí, se acabó. Es eso así, es eso así. Vamos a ver qué dice Polo. Vamos a ver qué dice Polo. Ajá. Polo, ¿tú Ajá. crees que yo tenga madera para ser cantante? Canta ahí, pues. Porque, no, canta eso capela. Lo puede hacer Stephanie Cole. Bueno, si supieras que cuando yo estaba más chiquita, más chiquita de lo que soy, imagínate, no de tamaño de edad. Ajá. Yo estaba en gaitas en el colegio. Eso ya creo que no se da. No, claro que claro sí. Que sí. Claro. Los festivales de gala. Los intercolegiales siguen. Claro, Man, claro. Tú no eres cool si no estabas Ajá. en un intercolegial de gala. Eso es lo que decía yo, por eso es que yo decía que yo era popular. Yo me la echaba, ay, no, porque yo soy en las de canto. Entonces todo el mundo como que, ay, podías escaparte de clase. Entonces yo tenías como ciertas facilidades y bueno, la gente te veía como que, wow, hay grupo de tantas. ¿Sabes qué pasa? Yo, yo creo que en realidad cualquier persona podría cantar. El problema es cómo es tu timidez ante la música. Porque... Ah, puede ser. O sea... Hay personas que a lo mejor sí no tienen absolutamente nada de odio y no funciona para eso, pero yo, yo sí pienso que cualquier persona que comience a estudiar un poco la técnica puede empezar a cantar decentemente. Pero una cosa es cantar y otra cosa es interpretar. ¿Cómo así? Quien canta, quien maneja la técnica puede cantarte afinadito y muy lindo, pero cuando alguien está interpretando, uh -huh. te llega al alma. Es que ¿Le qué? la le como sentimiento. Es que tiene, tiene interpretación, yo o no sea, va, va más allá de... de, de Va más allá de acertar las, los tonos o hacer vibrato, va, va más allá de eso. ¿Cuándo supiste tú que eras músico, que eso se te daba? Sí, es verdad. Mira, es verdad. bueno, yo, yo, mi acercamiento con la música fue desde muy temprano. Mi, mi mamá toca guitarra por hobby, nunca se dedicó profesionalmente a eso, pero pero toca guitarra. Mi abuelo también era violinista por hobby, porque él era médico, pero tocaba violín. Entonces, y ambos eran amantes de, de, de la música, pues eran melómanos. Y fue entrando en la universidad, como a los 18, 19 años, que empecé a, a acercarme voluntariamente este, a otros tipos de música. Cuando te hablo de, de otros tipos de música, te hablo de boleros, te hablo de... Me obsesioné un, una época con quinteto contrapunto, por ejemplo. Mira pues. Me encantaba, además estaba, yo estuve cantando en corales. Uh -huh. y, y bueno, se, hay muchos arreglos de coral de quinteto contrapunto. Sí, claro. Y bueno, obviamente Simón Díaz. O sea, empecé, empecé a entrarme en eso, llegué al de Maro Romero. Porque también estuve metiéndome mucho en el jazz en un momento en la, en la universidad. Y, y de hecho, mi, mi, mi mentor en ese aspecto fue Férico Pacanins. Uh -huh. este, y Férico, pues bueno, imagínate, un, sí. un entusiasta de las artes y sobre todo del jazz. Tú vas conociéndote mejor, vas encontrándote en otras áreas. Eh, a mí me ha pasado que he ido involucrando. Eh, yo tengo dos discos ya en la calle. El, el primer disco era mucho más tradicional. Había mucho de jazz, mucho de bolero. Ya en el segundo disco como que me abrí un poco más a, sí. a otros géneros y hay mucho reggae, por ejemplo. Entonces yo creo que al final todos los músicos estamos como, como en constante búsqueda. Y yo creo que todas las personas, no es nada más la música. Pero todo músico cultural. tiene como su guitarra, su cosa. Pero yo te, te voy a decir algo. ¿Tú sabes que la guitarra tuya casualmente está al lado de unas polarcitas. ¿Será que tú puedes...? Ah, bueno, te busco la cerveza. <laughs> ¿Alguien más quiere cerveza? Ah, voy a sí, no, yo estoy bien. ¿Tú quieres más? Pero, tú Pero quieres es, es solo buscar la guitarra, no, no, no. Yo man. me anticipo los hechos. <laughs> voy a buscar la guitarra, voy a buscar la cerveza. <laughs> ok, vaya, vaya. Siempre le toca a Polo. Fíjate que no, una vez nosotros fuimos a a un viaje este al Salto Pará ese es en el río Caura en Bolívar y estaba Luis Julio Toro y eran unos viajes que se hacían una, exper una experiencia sonora y Luis Julio cantando frente al Salto Pará en, el, en, en, en un salto que está un poco más abajo solamente aquella flauta y era una cosa como ese sonido se extendía a toda el agua, a todo el caura, a todo el salto, aquella cosa fascinante y una vez nos tocó en el salto Ángel, no en ser. la piedra también él. Tú, tú has tenido una experiencia musical con paisajes. Eh, lo he vivido de pronto cuando grabé el video de bajo el sol, que estuve en esos paisajes tan bonitos, interpretando además una canción que era tan tan melancólica, por así decirlo, eh, sí sentí esa conexión, obviamente con la naturaleza. Eh, pero al mismo tiempo hay otra canción, por lo menos, que se llama el Sur, que ahorita la podemos ver si quieren, que fue ese encuentro conmigo, ese momento en donde yo dije, sabes qué, sí, yo escucho mucha música de otros países, yo conecto con muchas culturas de otros lados, pero yo también estoy orgulloso de ser venezolano, yo también estoy orgulloso de ser suramericano, más allá de venezolano suramericano. tenemos muchas cosas bonitas que contar. Les escribí una canción que se llama el Sur, Ay, ¿lo tocar? que hace, sí, claro, que hace, que hace una suerte de elogio a la cultura suramericana. Entonces, Qué si quieres cantamos un pedacito. Ok, vamos a claro. Ahora, lo bonito es desde la visión de un venezolano, porque eso es importante, nosotros somos el norte y el sur, ¿me entiendes? Nosotros sí. tenemos Caribe, claro. a diferencia de, de, del resto de Sudamérica. Gracias por el tiempo de espera, traigo más canciones del sur. Una para cada cosa, y eso que todas gozan del Caribe Azul. Vengo de las aguas claras, de las madres buenas, de las tierras madres de un tal Reverón. De los bailes y antiguas folías, tonadas de Simón Díaz, del cacao y ron. En donde el verso se canta y baila. Como esta canción, y no hay acento que no se pare. Canción que nadie cante, como la canta el sur. ¡Ah! Pero qué bonita letra, chicos. Gracias, puñito, puñito. puñito. A mí me encantan esas manas que no tienen la guitarra, porque siempre salen con la guitarra inventan Inventar algo. Pero fíjate, por lo menos, a mí me pasó con Muy esta bonita. canción que, que yo sentía, por lo menos mi primer disco, tenía mucha influencia jazz, tenía mucha influencia de, de géneros quizás ajenos, a pesar de que aquí los interpretaban también quizás ajenos a nuestra cultura y yo quería decir bueno pero ya va. yo quiero decir que yo estoy orgulloso también de esto yo quiero decir que no hay acento que nos separe canción que nadie cante como la canta el sur ¿entiendes? Hablamos de tradición hablamos de lo que hablamos hace un rato antes de, de, de mm. comenzar con esto que los pueblos tienen este una tradición cultural que trasciende que va más allá de, del arte es una cosa que trasciende entonces bueno básicamente de eso quería hablar ¿tú crees que ser músico te ayuda a levantar a levantar o sea, a, a, a el producir. espíritu. A levantarte la mujer. Ah, sí, sí. ah, ok, ok, ok. ¿Sí, yo estaba yo, <laughs> es que yo, <laughs> <o> sea, <risa> <risa> Valentina. <laughs> ¿No es vale. la <laughs> relación dice, vea lo que le levantaste a <laughs> <No, Yo, yo>, alguien? <laughs> no, 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 me no. Me no, me no. La cara el Ella lo el pregunta y yo le digo que levanta <laughs> el ánimo. No, pero no, es que viniendo de Valentina Quintero yo pensaba que era como levantar el ánimo de las personas. Bueno, o sea, sí, sí, yo pienso que no, pero No, claro, no, no. No, no, esto también lo usamos nosotros. Ah, eso es eso, de claro. Lo que pasa es no. No, 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 no que la vi fuera de contexto. ¿No pensar que, no que estás hablando de orgullo nacional? La no no respuesta. Ah, ¿sí? O sea, sí porque porque pasa que Mira, digo que sí de una. Bueno, no pero no todas las mujeres, o sea, al final al final yo creo que claro, no tú te puedes enamorar de una tú te puedes enamorar de una persona por su pasión en cualquier cosa. Puedes admirar tanto a esa persona que llegas a enamorarte de esa persona. Y, y al final la música trata de mover fibras, trata de, de sí, pues, verdad. las personas conectan con tu música, se sienten identificados con tu arte y ahí podrían decir, ¿sabes qué? Estoy enamorado de lo que hace esta persona y puede llevarte a eso. Perdón. Mira, quiero que enamores a Maricler y a Valentina con la canción Bésame, que mm. la amo horrible. Y esa sí me enamoró a mí. <laughs> ¿Y te la sabes? Marika. Claro, me sé un pedacito, pero es que. ¿Se, la, cae, vas se a cantar. la vas a cantar? No, no, porque No, no pero Stephanie. Completa. Pero si yo solamente me sé una frasecita, lo que esa pasa es que me que gusta. Vas a cantar? Bésame un poquito más cerquita. Bésame. Un poquito más, quiero cantarte desde enero hasta diciembre y deslumbrarte como una aurora de paz. Bueno, yo creo que ya con esto eh, es importantísimo siempre cerrar con un brindis, porque aparte a mí ya se me está acabando, entonces el señor tiene que ir a buscar al lado de la guitarra. No, <laughs> esto es por un tema de caballeros. ¿sí? sí, es verdad, es verdad. Hay que brindar, bueno, por, por todo lo que se está haciendo, por nuestro Polar Fest desde casa, por, eh, por todo el orgullo por lo nuestro, eh, por todas las tradiciones, por todo lo bonito de ser venezolano. A ver, ¡ay, una nueva! ¡Perfecto! <laughs> Yo pienso que este no solamente fue una velada bien, increíble en la cual pudimos uh -huh. conocernos un poquito más y hablar un poquito más de nuestra querida Venezuela, sino también fue como la entrada perfecta a todo esto que apenas empieza y es el Polar Fest desde casa. Que desde es, casa. Nosotros siempre nunca nos quedamos atrás. Claro. Esto es una reinvención totalmente. Y bueno, ahora es que queda parrando, así que salud, no, señores. Salud. <laughs> salud. Yo celebro que esto nos haya servido de casting para hacer una chica pilse.